Pues efectivamente, gran soporte da Ken Sigman, de dos entradas y un tercio y tres imparables para que los Yankees empaten la serie. 6-4. Los detalles de este encuentro de pelota los tiene el señor Luis Enrique Valenzuela. Bueno, en la misma primera entrada, los Yankees de Ciudad Obregón atacaron el debut en esta campaña de Dustin Martin, elevando hacia el prado izquierdo, mandando a Leo Eras con la carrera de la quiniela. Tomaba ventaja el equipo de casa y después Max Ramírez, con este batazo de extra base, se convertía en doble productor de carrera. Olmo Rosario estaba anotando la segunda para la tribu de casa, pero CJ Rutherford, ¡pum! ¡Vámonos! Hizo crujir la majagua, conectando su cuadrangular número 11 de la temporada en solitario, abriendo la segunda tanda frente al picheo de Fabio Castro, el cual se mantuvo en una buena actuación. Dustin Martin volvió a aparecer en el tercer capítulo después de conectar doble con este batazo del Chapis Valencia. Se convertía en doble matanza, pero Dustin Martin anotaba la tercera carrera para los Yankees. El rally grande vino en el cuarto capítulo. Paul León conectaba el imparable que mandaba a la registradora. Sergio Mar Gastelum, quien abrió el episodio con doble. Y después el mismo Paul León anotando con el imparable de Olmo Rosario hacia la pradera izquierda. Paul León con una gran jornada también. Estaba produciendo Dustin Martin, su segunda producida. Este rodado fuerte se convertía en out, pero mandaba a Leo Eras con la carrera número 6 del equipo de Ciudad Obregón. Sin embargo, la novena entrada se le complicó al equipo de casa. Kenneth Sigman, que había realizado gran relevo, tuvo que venir Craig Steam a hacerse cargo de las actividades, pero Adán Muñoz, de emergente, con el imparable se traía par de carreras. Y después Ruby Silva llegó a la registradora gracias a este elevado de Manuel Ávila, también como emergente. La tercera carrera, estaba uno más en los senderos, pero apareció la figura de Leo Eras capturando este batazo de Héctor Hernández para el out 27. Los Yankees empataron la serie en casa. Sí, efectivamente, gran partido de pelota con diferentes matices del primero de la serie. Déjeme decirle que la victoria 2 para Castro, igualando su número, 2 victorias, 2 derrotas. Descalabro para Efrén Delgado, que es el séptimo de la campaña, a cambio de 4 laureles. Oficialmente el partido tiene un consumo de tiempo de 2 horas con 55 minutos y una asistencia de 10.037 aficionados. Amigos nuestros, nada más que comentarles que los Charros están ganando 10-1 en la novena entrada. Y los Venados de Mazatlán 1-0 a los Tomateros de Culiacán. Mañana a las 7 estará lanzando Edgar Osuna por los Águilas y Javier Arturo López por los Yankees de Ciudad Obregón. En una producción de Megacable a cargo de señor Mario Herúnez, Junior Villar y Luis Enrique Valenzuela, Alfonso Araujo Bojorquez y un servidor Jorge Morgan. Le decimos gracias y muy feliz Navidad.